I'm not sure if this is quite the right number to call. Last night I got home from the bar with my girlfriend. She got upset at me and ran off. And I chased her and wasn't able to find her, and I still haven't heard from her. Her phone's off. I called all her family and they haven't heard from her, so I'm wondering what you recommend I do. Hi everybody, I just want to say that I apologize for everything I've done. Most likely I'm going to get caught. And sorry about that girl. About that girl in Central Oregon. And I just want to... Kaylee y su novio Cameron tienen una pelea durante la madrugada. Ella sale a dar una vuelta para despejarse, pero ya no vuelve a su casa. En un principio, la familia de Kaylee llega a dudar de la historia de Cameron. Al final de cuentas, el caso terminaría en una de las persecuciones entre estados más grandes de Estados Unidos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos que llegó a ser una persecución increíble entre dos estados. Acompáñenme a ver todos los detalles. Kaylee Ann Sawyer nació en Oregon, Estados Unidos, en el año 1993. Ella creció en la ciudad de Bend junto con su familia. Cuando Kaylee era muy pequeña, sus padres se separaron y se volvieron a casar. Producto de estos nuevos matrimonios, Kaylee llegó a tener 4 hermanos, obviamente ella era la mayor. A pesar de la separación, los padres de la joven se llevaban muy bien y trataron de criar a su hija en el entorno más sano posible. Amigos y familiares la describen como una joven muy extrovertida, le gustaba mucho conocer nuevas personas y también ir a fiestas. Además de eso, la consideraban alguien muy creativa, le gustaba mucho el arte, dibujar y tocar varios instrumentos. Mientras creció, a Kaylee le costó mucho saber qué quería hacer en la vida. Ella siempre decía que quería ser médico, otras veces decía que quería ser abogada e incluso llegó a decir que quería ser una artista. Cuando terminó la escuela secundaria, no había decidido qué quería hacer, por lo cual se quedó en su pueblo natal. Ella aquí comenzó a trabajar en una clínica dental y fue allí que descubrió su verdadera profesión. Quería ser higienista dental. Para poder obtener esta titulación, ella se inscribió en la Universidad Comunitaria de Oregon, que tenía una sede en Bend, por lo cual todo iba muy bien porque ella no tendría que mudarse y estaría cerca de su familia. En la universidad, ella conoció a un chico llamado Cameron, se llevaron muy bien y comenzaron una relación. En el año 2016, a sus 23 años, Kaylee y Cameron se fueron a vivir juntos. Tenían muy buena estabilidad económica ya que ambos tenían un buen trabajo. Además de eso, iban muy bien en sus carreras universitarias y comenzaron a pensar que tal vez podían llegar a casarse en un futuro próximo. Pero todos los planes de la pareja terminaron el 23 de julio de ese año 2016. Ese día, Kaylee fue con sus amigas del trabajo a una despedida de soltera. La despedida de soltera terminó temprano, más o menos a las 10 de la noche, pero Kaylee quería seguir con la fiesta, así que llamó a sus amigas de la universidad. Todas quedaron que irían a una discoteca local a pasar un rato. Kaylee iba en su automóvil y decidió dejarlo en casa de una de sus amigas. El plan que ella tenía era que Cameron la recogiera, ya que sabía que iba a beber mucho y obviamente no iba a estar en condiciones para manejar. Le comentó esto a su novio, él aceptó y siguió con sus planes. Estando en la discoteca, Kaylee comenzó a beber y llegó a pasarse un poco con el alcohol. Comenzó a hablar con un chico que estaba en la barra. Este joven no era de Bend, él había llegado a visitar a un amigo. Kaylee y él comenzaron a hablar, a coquetear e incluso llegaron a bailar.
Uno de los amigos de Cameron estaba en la misma discoteca y comenzó a escribirle a Cameron varios mensajes diciéndole lo que Kaylee estaba haciendo. Kaylee llamó a Cameron más o menos a la medianoche para que la fuera a recoger y cuando él llegó le comenzó a reclamar de que por qué había estado coqueteando con un chico. Esto provocó que la pareja comenzara a pelear en el vehículo. Según cuenta Cameron, la pelea siguió hasta que llegaron al aparcamiento del edificio donde ellos vivían. Estando aquí, Kaylee le dijo que ya no quería pelear con él y que iría a dar una vuelta para despejarse. Era más o menos la 1 de la mañana cuando todo esto sucedió. A Cameron en un primer momento le pareció una idea muy mala por la hora, era muy peligroso que Kaylee estuviera en la calle sola. Ella estaba demasiado alterada, así que lo que él hizo fue subir al apartamento y dejarla en el aparcamiento del edificio. Luego de eso, él volvió a bajar. Habían pasado unos 10 minutos más o menos, pero Kaylee ya no estaba en el lugar. Comenzó a llamarle, ella no contestó, pero sí que le contestó varios mensajes. Le dijo que daría una vuelta más al edificio y que luego regresaría, ya que estaba muy alterada y no quería llegar a pelear con él. Cameron esperó en la casa, las horas fueron pasando y Kaylee no regresó. El último mensaje que le escribió ella a su novio fue que no tenía batería en el teléfono, que se le iba a apagar y que pronto llegaría a casa. Esto fue más o menos a la 1:30 de la madrugada, pero Kaylee jamás llegó a su hogar. A la mañana siguiente, Cameron siguió tratando de comunicarse con ella, pero su teléfono seguía estando apagado. Lo que Cameron pensó fue que Kaylee se había ido con una de sus amigas y había dormido en la casa de ella, por lo que fue a la casa de la amiga donde Kaylee había dejado su automóvil. Al final él pensó que esta era la mejor opción para ella y se enteró que Kaylee no había llegado en la madrugada allí. Fue en ese momento que comenzó a preocuparse y llamó a los padres de la joven. Los padres de Kaylee pensaron que tal vez ella estaba durmiendo con alguna amiga. Comenzaron a llamar a amigos, a conocidos, a familiares un tanto lejanos que vivían en el pueblo, pero nadie sabía nada de Kaylee. En ese momento, los padres de Kaylee comenzaron a dudar de la historia de Cameron. Les parecía una historia muy rara por el simple hecho de que Kaylee no era una persona que saliera a caminar por la madrugada, pero también había que tomar en cuenta que ella había bebido demasiado y por lo cual no iba a tomar las mismas decisiones que tomaba estando sobria. Lo que hizo Cameron fue ir con la policía y reportar la desaparición de Kaylee para que la comenzaran a buscar. La policía comenzó a buscar a este chico misterioso con el que Kaylee había hablado en la fiesta, pero no llegaron a encontrarlo. No tenían ninguna pista, no podían realmente saber en dónde estaba ella porque su teléfono celular estaba apagado. La última señal que había dado el teléfono de Kaylee había sido muy cerca de su casa, por lo cual creyeron que tal vez ella, estando tan tomada, se había desmayado, había caído en algún arbusto, algún carro la había atropellado. Comenzaron a buscar en los alrededores de la casa donde vivía con Cameron y además de eso también comenzaron a buscar en los alrededores del campus de la universidad, que quedaba también muy cerca de la casa y muy cerca de la última ubicación en donde se había podido tener señal del teléfono de Kaylee, pero estas búsquedas no los llevaron a nada. Parecía que estaban en un callejón sin salida. Pasó todo el domingo y el día lunes Kaylee no se presentó a trabajar, lo que hizo crecer todavía más las alarmas. En todo lo que ella tenía trabajando nunca había faltado y si llegaba a tener alguna enfermedad o se sentía mal, ella de igual manera iba a su trabajo porque le gustaba mucho. Aquí ya todos los agentes de policía de Bend comenzaron a buscar a Kaylee. Era el caso que tenía más prioridad en ese momento. Ese mismo lunes, mientras todos los agentes en Bend buscaban a Kaylee, a 30 kilómetros en otra ciudad de Oregon llamada Redmond, una mujer policía llegó a la comisaría en su día libre. El nombre de esta mujer es Isabel Lara. Ella dijo que quería contarle algo a sus compañeros. Comentó que el fin de semana su esposo llamado Edwin Lara había estado muy extraño. El día sábado, domingo por la madrugada, él había llegado a su casa más tarde
tarde de lo que tenía que llegar. Había estado un tanto inquieto, se veía enojado, también se veía que había estado sudando mucho. Isabel llegó a preguntarle si le pasaba algo y él le dijo que no. Pero el lunes por la mañana ya Edwin estaba fuera de control. Estaba paranoico, decía que la policía lo estaba persiguiendo, que lo iban a ir a buscar a su casa, e Isabel trataba de entender por qué su esposo estaba así. Edwin era guardia de seguridad de la Universidad Comunitaria de Oregon, donde Kaylee estudiaba. Le contó a su esposa que en la madrugada del domingo, cuando Kaylee desapareció, él había atropellado a una chica, que se había puesto muy nervioso y que había tirado su cadáver a un lado de una carretera. Isabel también comentó que él le dijo que luego de tirar el cadáver a un lado de la carretera, él había vuelto a su turno de manera normal y luego se había ido a su casa. Ella sintió que esta historia era muy extraña. Además de eso, luego de que le contara la historia, Ben tomó el arma que le habían dado en el trabajo y se llevó el automóvil de la pareja. La policía de Redmond no sabía bien qué hacer, porque ellos en ese momento no tenían una notificación de alguna chica que hubiese desaparecido durante el fin de semana. Viendo los archivos de otros lugares de Oregon, se dieron cuenta que Kaylee estaba desaparecida y decidieron que podían comenzar con esa pista a buscar quién podría ser esta supuesta víctima. Además de eso, también querían saber en dónde estaba Edwin. Se había ido con un arma. Además de eso, según había contado su esposa, él no estaba en una buena situación mental, así que tenían mucho miedo de que él pudiera herir a otras personas. Fueron a la casa de los padres de Edwin y allí encontraron a abandonado el automóvil de la pareja que era en el cual él se había ido de la casa. Los padres de Edwin dijeron que él solo había llegado, les había dado dinero, se había despedido de ellos y se había ido, lo cual a la policía le pareció muy extraño. Le pidieron permiso a estos señores para poder revisar la casa, ellos aceptaron y comenzaron a revisar cada lugar del hogar. En el patio trasero ellos tenían un pequeño cobertizo. Dentro de ese cobertizo se encontró una bolsa de plástico y cuando la abrieron se dieron cuenta que había varios objetos que pertenecían a una chica. Esta chica era Kaylee, se dieron cuenta porque allí estaba su identificación, había varios de sus objetos personales, cosas que ella llevaba en su bolso. Lo que sí no estaba era su dinero y además de eso su teléfono celular. Informaron de todo esto a la policía de Ben y en ese momento Edwin Lara se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Kaylee. La policía decidió que ya no estaría investigando todo como una desaparición, ya que entre la bolsa se habían encontrado restos de sangre, por lo cual pasó a ser una investigación por homicidio. Tenían también que tomar en cuenta la declaración de la esposa de Edwin de lo que él supuestamente había dicho. No tenían otra pista más, no podían pensar que había sido otra cosa, así que comenzaron a buscar a Edwin Lara por haber atropellado accidentalmente a Kaylee y haber dejado su cuerpo tirado en la orilla de alguna carretera. El problema acá era que no sabían en dónde estaba Edwin y además de eso no sabían en qué carretera podría estar el cuerpo de Kaylee. Había 30 kilómetros entre la casa de Kaylee y la casa de Edwin Lara, así que podía estar en cualquier lugar. Trataron de localizar el teléfono celular de Edwin Lara. La última posición que les había dado era otra ciudad de Oregon llamada Salem. Luego de eso, el hombre había apagado su dispositivo móvil y comenzó a ser muy difícil para la policía rastrearlo. Mientras la policía buscaba a Edwin Lara, él paralelamente estaba intentando huir, salir del estado de Oregon. En Salem, una chica llamada Andrea Maes salió de su turno en el trabajo, ingresó a su automóvil y comenzó a ver su teléfono celular. Cuando estaba viendo sus redes sociales, una persona le tocó la ventana de su vehículo. Era Edwin Lara y la estaba apuntando con un arma. Le dijo que comenzara a conducir. Según cuenta Andrea, Edwin le comentó que él había matado a una chica y que estaba huyendo. Le dijo que conducirían hasta la ciudad de California y luego de eso él la dejaría tranquila. El viaje comenzó a hacerse bastante largo porque Edwin se miraba muy nervioso. Él creía que la policía ya lo estaba siguiendo. Si escuchaba una sirena, si veía a un policía, él se ponía muy mal, así que tuvieron que parar en varias gasolineras, en restaurantes e incluso no pudieron terminar el viaje ese día. A las 11:40 de la noche más o menos, Edwin le dijo a Andrea que se estacionara en un motel de paso. La cámara del lugar los grabó, se puede ver
ver cómo Edwin está pidiendo una habitación. Andrea está detrás de él. Varias personas vieron a Andrea y a Edwin ese día juntos y nunca llegaron a pensar que Andrea era una chica que estaba prácticamente secuestrada. Estando en la habitación del motel, este hombre intentó drogar a Andrea y también quería abusar sexualmente de ella. Cuando estaba a punto de agredirla sexualmente, el teléfono de Andrea sonó. Era una alarma que ella había programado para ver una serie. Esta alarma llegó a asustar mucho a Edwin. Comenzó a preguntarle a Andrea si ella era una policía encubierta, si estaba con el FBI, si la policía lo estaba siguiendo. En primer momento tampoco llegó a creer que había sido la alarma del teléfono de Andrea, sino que llegó a creer que había sido una patrulla que estaba fuera de la habitación. Al final Andrea le dijo que era una alarma para tomarse un medicamento. Cuando Edwin le preguntó qué tipo de medicamento era, ella dijo que era para una enfermedad de transmisión sexual. De esta manera, ella logró que este hombre no la violara, la dejara sola. Durante la noche, Edwin ya no volvió a hablar con Andrea. Según cuenta ella, él estuvo hablando por teléfono toda la noche, hablando en español, y realmente ella no pudo entender lo que el hombre decía. Cuando llegó la mañana, volvieron a subirse al carro de Andrea y comenzaron de nuevo su camino hasta California. Pero a mitad del camino, el carro de la chica comenzó a dar problemas, así que tuvieron que buscar otro vehículo. Abandonaron el vehículo de Andrea en una gasolinera y se llevaron otro que estaba allí. Con lo que no contaban cuando entraron al vehículo fue que dentro había tres menores. Eran los tres hijos de una pareja canadiense que había llegado a Estados Unidos a vacacionar. Cuando se dieron cuenta de esto, Edwin obligó al hijo mayor, que tenía 17 años, a conducir. Luego de algunos kilómetros, este chico pudo persuadir al hombre para que lo dejara salir a él y a sus hermanos. Obviamente los padres ya habían denunciado la desaparición de sus hijos y el robo del vehículo. Cuando encontraron a los niños, el chico mayor contó todo lo que había pasado y al final de cuentas, gracias a esto, pudieron saber más o menos en dónde estaba Edwin Lara y que también tenía a una chica como rehén. Durante el trayecto, Edwin y Andrea volvieron a cambiar de vehículo. Como les digo, Edwin estaba muy paranoico y todo esto desencadenó que le hiciera muchas cosas, por eso lo voy a estar repitiendo mucho durante el relato. Él abandonó este vehículo a un lado de la carretera y comenzó a ver dónde podía llevarse otro. Estaban casi que en medio de la nada, así que al final él terminó parando a un conductor que venía solo. Le quitó el vehículo y llegó a dispararle y dejó a este hombre malherido en el lugar. En cierto punto de la persecución entre Oregon y California, Edwin Lara tomó el teléfono de Andrea y comenzó a transmitir en el Facebook de la joven. Dijo que él era un asesino, que estaba huyendo, que tenía a una joven con él secuestrada. Pidió perdón a su familia por lo que había hecho y también pidió perdón a la familia de la víctima, Kaylee, por lo que él había hecho. Luego de que él grabara este video, le pidió a Andrea que lo publicara con un nombre específico. Ella lo que hizo, en lugar de publicarlo, dejarlo en su muro, fue ponerlo en privado, lo que provocó la ira de Edwin. Este comenzó a gritar y de nuevo comenzó a decir que todo el mundo lo estaba siguiendo y que él era el hombre más buscado de todo Estados Unidos. Hi everybody, I just want to say that I apologize for everything I've done. Most likely I'm gonna get caught, and sorry about that girl, in Central Oregon. Comenzaron de nuevo su camino y estando ya en California, Edwin comenzó a pensar que lo mejor era entregarse. Comenzó a decirle a Andrea que había helicópteros siguiéndolo y que lo mejor que podía hacer él era llamar al número de emergencias para que fueran al lugar donde estaban y al final lo aprendieran. Mientras él estaba pensando en todas estas cosas, había un control de carreteras. Ellos no podían parar allí, así que Edwin siguió de largo y los oficiales comenzaron a perseguirlo. Ellos ni siquiera sabían quién iba en el vehículo. Comenzaron a perseguirlo porque se habían saltado el control. Pero Edwin acá ya comenzó a pensar que se había montado todo un operativo para seguirlo, que seguramente era el hombre más buscado de todo Estados Unidos, que lo estaban buscando por el asesinato de Kaylee y por haber secuestrado a Andrea. Así que al final hizo una llamada al 911. En esta llamada él dio su posición, le dijo a la operadora que lo estaban buscando por la muerte de una jovencita llamada
llamada Kaylee en Oregon y que él quería entregarse. También llegó a pedir que no le hiciera ningún daño a Andrea porque ella no estaba con él, era una simple rehén. Después de algunos minutos de persecución y de la llamada al servicio de emergencias, los oficiales lograron detener a Edwin Lara. En ese momento también detuvieron a Andrea. A pesar de que él ya había dicho que ella no tenía nada que ver, que era una víctima, ellos querían estar seguros de que no era una cómplice del hombre y al final de cuentas, luego de unas horas, al corroborar su historia, ella fue dejada en libertad. Edwin Lara fue interrogado por los policías. Estando en el interrogatorio, él llegó a dar varias versiones. La primera que tuvo fue la que le había dicho a su esposa, que él había atropellado a Kaylee, que luego de eso había tirado su cuerpo a la orilla de una carretera. El hombre en el interrogatorio pidió escribir unas cartas de disculpas a su esposa, a su familia y a la familia de Kaylee. Los oficiales lo dejaron. También comenzaron a pedirle la ubicación del cuerpo de Kaylee y aquí fue cuando Edwin comenzó a jugar con las autoridades. Él dio varias direcciones donde al ir a buscar el cuerpo de Kaylee no estaba y esto hizo que los oficiales comenzaran a desesperarse. El interrogatorio de Edwin Lara duró entre 6 y 8 horas más o menos. Como les digo, en el interrogatorio Edwin fue cambiando sus versiones y la primera que cambió fue cuando dio la primera dirección falsa. Cuando regresaron diciendo que el cuerpo de Kaylee no estaba donde él había dicho, Edwin comenzó a decir otro relato. Dijo que en efecto él había atropellado a Kaylee, pero que luego de haberla atropellado él había intentado agredirla sexualmente. Ella no se había dejado y al final de cuentas él le había pegado y en ese momento ella había perdido la vida. De nuevo, él se asustó mucho y terminó dejándola al lado de una carretera. Aquí la policía ya estaba muy molesta, Edwin volvió a dar otra dirección falsa donde supuestamente estaba el cuerpo y comenzaron a presionarlo cada vez más para que dijera lo que en verdad le había pasado a la joven. Al final de cuentas, ya casi al terminar todo este interrogatorio, Edwin Lara dijo la verdad. Kaylee iba caminando cerca del campus de la universidad. Él iba en el vehículo que le había dado el campus. Hay que destacar aquí que ese vehículo se parecía mucho a los de la policía. Recordemos que él no era un policía, él era un guardia de seguridad del campus. El uniforme que tenían los guardias de seguridad del campus en ese momento también se parecía mucho al de la policía de Oregon. Ellos además de eso tenían acceso a armas, tenían chalecos antibalas, les permitían detener a personas. Edwin se acercó a Kaylee para decirle que él era un policía y que si ella quería que la llevara a su casa. Vio que estaba muy alcoholizada y en su mente él pensó que de esa forma se podía aprovechar de ella, pero Kaylee lo rechazó. Él se enojó mucho y la subió al automóvil a la fuerza. Llegó a pedirle que mantuvieran relaciones sexuales, ella se negó y él comenzó a estrangularla hasta que la dejó inconsciente. Edwin Lara en ese momento creyó que Kaylee estaba muerta. La puso en la parte de atrás de su vehículo y fue hasta un área boscosa. En esta área boscosa le pegó a Kaylee luego de que escuchara un ruido que ella había hecho, le pegó con una piedra en la cabeza. Aquí él ya pensó que estaba muerta y procedió a violarla. Pero Kaylee todavía estaba viva y cuando se dio cuenta que este hombre estaba agrediéndola sexualmente, comenzó a gritar. Edwin Lara de nuevo le volvió a pegar en la cabeza con otra piedra y fue así como la vida de Kaylee terminó. El hombre dice que tomó el cuerpo, lo dejó tirado a un lado de la carretera, fue hasta la universidad de nuevo, se lavó en el baño, continuó con su turno y luego de eso fue a su casa para pasar la madrugada con su mujer. Él no parecía estar mal en el momento en el que contó todo eso. Si bien estaba un tanto nervioso, la policía no notó que él sintiera ningún remordimiento. Incluso Edwin Lara dijo que tenía mucha necesidad de matar, que cuando había asesinado a Kaylee había sentido algo dentro de él, que por eso se había llevado a Andrea, porque también quería asesinarla, y que cuando le había disparado al hombre que le había robado uno de los vehículos se había sentido muy bien. La policía creyó que estaban frente a un posible asesino serial. Se sintieron muy bien de haberlo capturado en ese momento antes de que él tuviera más víctimas, porque podría haber cobrado la vida de muchas jovencitas, ya que él tenía una posición de poder y podía realmente hacer casi lo que quisiera teniendo el uniforme de guardia de seguridad.
Dos días después de que este hombre diera su versión de los hechos, el cuerpo de Kaylee fue encontrado. Su familia no la vio porque este hombre realmente la había dejado muy mal. El examen forense llegó a corroborar todo lo que él había dicho. En efecto, ella tenía signos de haber sido agredida sexualmente, había muerto por los golpes que le había dado en la cabeza con las piedras y además de eso tenía signos de haber sido estrangulada. Luego de que se celebrara el funeral de Kaylee, lo que hizo su familia fue comenzar con un proyecto de ley llamado la Ley de Kaylee. Lo que ellos querían en ese momento era que los guardias de seguridad privados, como por ejemplo era Edwin Lara, no tuvieran ni uniformes ni vehículos muy parecidos a los de la policía, ya que creían que esto podía hacer que estas personas utilizaran eso para poder hacer fechorías como Edwin lo había hecho. Este proyecto de ley fue aprobado en Oregon y se tuvo que hacer un cambio completo tanto de uniformes como de cómo se veían los automóviles de estas personas. Casi 6 meses después de haber encontrado el cuerpo de Kaylee, el juicio en contra de Edwin Lara comenzó. En el juicio, Edwin Lara parecía estarse burlando de la familia y los amigos de Kaylee. Hubo un momento en el que se paró, dijo una oración pidiendo perdón y a todos les pareció que estaba sobreactuando y lo estaba haciendo muy mal. Al final, luego de casi un año de juicio, Edwin Lara fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Esto molestó un poco a la familia de Kaylee, porque ellos querían que a él se le diera la pena de muerte. Y es que Edwin Lara no solamente estaba siendo juzgado por el asesinato de Kaylee, sino también por haber secuestrado a Andrea, por haberle disparado a otro hombre. Realmente pensaban que con todos estos delitos él no merecía permanecer con vida. Pero al final lo que el juez decidió fue que él estaba mejor estando toda su vida dentro de la cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muchas pruebas en video, muchas grabaciones. Edwin Lara realmente era una persona mentalmente inestable, una persona peligro para la sociedad inminente, que tenía ganas de matar, quería matar, lo dijo explícitamente, tenía necesidad de salir y quitarle la vida a las personas. Así que al final de cuentas pues va a pasar encerrado toda su vida. Como les dije, para muchos esta no era la condena que querían para Edwin Lara. Ellos querían la pena de muerte. Muchos familiares de Kaylee, muchos conocidos e incluso personas que no conocían a la familia pero se enteraron del caso, estaban esperando que a este hombre se le diera la pena capital, pero no fue así. Pasará toda su vida en una cárcel de Oregon y allí terminará con todo esto. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana. Si están suscritos recibirán una notificación cada vez que yo suba un video. Les dejaré mis otros 2 canales en la descripción y me pueden seguir en mis redes sociales como LesmaVR. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.